Continuamos en directo en Cantabria por la mañana, recta final del programa Deportes Glis, Glis Cantabria. Pedro García, muy buenos días. Buenos días. Y hoy vamos a continuar conociendo a más colaboradores, más parte del equipo de ese proyecto Obsesionados por Cantabria. Pedro. Pues así es, estamos con este proyecto ahora, metidos de llenos en pleno verano. Que lo vamos a recordar ahora, de todas formas. Eso, y están con nosotros pues Pepe Toño, de HF Media Producciones. Muy buenos días. Y Juanma, que es el fotógrafo y el vídeo, y son los que nos ponen las imágenes a todos estos personajes públicos, cómo poderles ver en el medio acuático en Cantabria. Todos esos vídeos fantásticos que hemos ido viendo y esas fotografías en estas últimas semanas, cada vez que hablábamos de este proyecto Obsesionados por Cantabria, y que hoy también vamos a ver y vamos a charlar con vosotros. Pero antes, Pedro, por si todavía tenemos algún despistado que no nos ha visto estas últimas semanas y escucha hablar de Obsesionados por Cantabria, ¿en qué consiste este proyecto? Bueno, ha partido con la idea de, aparte de las otras dos pruebas que llevamos, pues como siempre se han vinculado personajes de otro índole que no era deportivo, pues poder dar esta promoción del surf de Cantabria afuera de nuestra, si ya es reconocido, pues una manera de que todavía tenga más visualización y de que nuestra costa y nuestras playas pues sean realmente un reclamo para los turistas o otra gente que venga de otras comunidades a practicar el surf. Yo creo que al final es un bien para todos nosotros, porque para nuestros negocios y para nuestra economía regional y local, pues es importante que pueda ser un motor y un revulsivo de que Cantabria, como está haciendo, sea un destino surf en el resto de España. Y con esta gente pues podemos conseguir esa visión, muchas veces, de llegar a mucho público que realmente todavía pues están en otras comunidades yendo a disfrutar de esos deportes y que vean que en Cantabria pues realmente tenemos las mejores olas y la mejor costa. Y como les decimos, en las últimas semanas vamos conociendo a distintos colaboradores, hoy en vuestro caso, fotografía y vídeo. Sí. Podríamos decir, que os comentaba yo en la publicidad, que sois un poco la sombra de todos estos rostros famosos que están viniendo a Cantabria, ¿no? Contadnos. Pues bueno, sí, al final estamos con ellos todo el día porque las actividades que hacen, pues el proyecto consiste en un poco grabarlas. Pero la verdad es que ellos, la mayoría están acostumbrados porque vienen del mundo de la televisión y vienen del mundo incluso alguno del cine y eso, y las cámaras no les intimidan. Entonces, la verdad es que lo pasamos bien, ¿eh? Y ellos disfrutan mucho y les gusta mucho, está muy bien. ¿Qué tipo de actividades hacen que vosotros estáis con ellos? Pues realmente prácticamente todas. Todas, ¿no? Porque sí, hacen surf en, a través de lata, surf house, también hacen clases de yoga. Luego tenemos motos de agua con Ocean Jet, que van por la bahía que de Santander. Que estuvieron hace poco en Cantabria por la mañana. Y por el río Cubas. También hacen paddle surf en Cuchilla, en la zona de Suances, que también fuimos con Carlos Toledo y con Alberto Joly, que es un actor, y se lo pasaron genial, les encantó, y además hizo un día muy bueno. Y luego pues también tienen actividades de por ejemplo, con los Regina, paseo por la bahía. Luego hemos tenido también cenas. Restaurantes también. Sí, cenas en La Boquería, en el Galería Culturas, en el Galeón en Somo. La verdad es que son muchas actividades, y algunas que estamos todavía gestionando y... Oye, vuestro trabajo como cámara y como fotógrafo, algunos trucos, ¿cómo es eso de estar detrás todo este tiempo? Ahora mismo estamos viendo uno de esos ejemplos, uno de esos vídeos con dos rostros súper conocidos, pero claro, imagino que tampoco sea fácil, ¿no? Pues porque bueno, aparte es mucho movimiento. Bueno, andamos todo el día para arriba, para abajo. Y sobre todo porque también son personajes públicos que ya tienen como un estatus muchos y que tienen sus rarezas también. O sea, que no, no es fácil, y además que no, que cuando no es fácil, hablo de que sí, no sea fácil, ya no solo hablo de cómo es cada persona, sino el trabajo profesional que conlleva estar muchas horas detrás, quizá algunos trucos que tenéis que tener pues para sacar imágenes como las que estamos viendo, para sacar buenas fotografías, todos esos truquillos. Hombre, de profesionales, ¿no? Tratamos de planificarlo todo, de que sí, haya ¿no? un timing, con todas las actividades, con los horarios, que vayamos un poco, y luego pues Juanma y yo siempre pues nos ponemos un poco... Sí, nos ponemos de acuerdo. Nos ponemos de acuerdo, pero hay que estar todo el día detrás de ellos, para arriba, para abajo. Por ejemplo, la fotografía es diferente, porque yo si están haciendo surf, estoy a 20 o 30 metros, ellos no se están dando cuenta de que yo les estoy haciendo fotos. Luego están un poquitín como más liberados. Y con el resto de las pruebas pasa otro tanto lo mismo, quitando el yoga, que estás un poquitín más encima, pero ellos no, yo que muchas veces no son conscientes, sobre todo de la fotografía a 20 o 30 metros, están más a hacer sucio, pasárselo bien, que se lo pasan que no veas, vamos. ¿Cuál es el objetivo tanto de vuestros vídeos como de vuestras fotografías? ¿Qué queréis plasmar
a todos aquellos que los vemos a continuación? Queremos dar, visualizar un poco el proyecto, que la gente vea que en Cantabria tenemos muchísimas opciones, muchísimas actividades y que aparte es muy bonito. Bueno, y a través. Claro. Y entonces yo lo que siento cuando vienen todos estos famosos, vamos a decirlo así, que se quedan alucinados con lo bonito que es, con las opciones que tenemos. Y todo el mundo cuando se va o los días nos dice, esto está muy poco desarrollado, o sea, aquí hay mil opciones, o sea, hay mil cosas que hacer y es, o sea, es un amor que la verdad es que está muy bien. O sea, es una zona preciosa, la zona de Somo y todo eso, ves la entrada a la bahía, ves el Real, la isla de Moura y claro, todo eso empiezas a enseñar y les empiezas a explicar un poquitín por las playas que tienes, todo lo que hay aquí. Y se quedan sorprendidos, pues no se lo esperan. ¿Cuáles son algunos de los nombres de todos esos rostros conocidos que han pasado ya por este proyecto Obsesionados por Cantabria? Pues hemos tenido al actor Alberto Jolí, que sale, por ejemplo, en películas como Tapas, ha salido en El Barco, en Anclados. Tenemos un ilustrador muy bueno a nivel nacional de dibujante, que es Carlos Toledo, que tiene un Instagram que, bueno, el tío es un fenómeno. Luego hemos tenido Anita del Rey, que sale en la serie de Acacias, ha salido. También hemos tenido a Sara Gómez, que ha salido en Gin Tony. Este fin de semana viene Cristina Bosca, de los 40 principales. La directora de Landa ya. La semana que viene viene Kira Miró, viene Silvia Martí. Este fin de semana también viene Patricia Sáñez. Mireia Canalda. Mireia Canalda. De hecho, ha sido de las últimas visitas, ¿no? Sí, Mireia Canalda y Sara Gil. Sara Gil. Iris. Su marido, Felipe López, que fue nadador olímpico, que estuvo en Supervivientes. Iris Lezcano también. Iris Lezcano ha venido este fin de semana también. Son un montón ya los que... Sí, tenemos... ¿Y cómo lo organizáis? ¿Por grupos? O sea, viene una... La organización es complejo, porque al final... Pedro es el encargado de hacer la organización y ahí... Pero es bastante complicado y sobre todo porque colaboran muchas empresas, cada uno aporta lo que puede y... Lo que queremos es que, sobre todo, todos los invitados se lleven, una, como bien dice Juanma y Pepe, una gran imagen y un buen sabor de boca, como creo que está pasando, porque cuando vuelven a sus casas, bueno, les ves con ganas de repetir, de ganas de volver. Lo que pasa es que no tenemos capacidad para absorber a todos tantas veces y repetidamente. Y sobre todo porque es con la colaboración y esfuerzo de muchas empresas pequeñitas que están haciendo posible pues, que esta imagen de Cantabria salga al exterior y... Uno de los objetivos que se cumple, yo creo también, como cuando hablas con muchos, están no descartan el decir, me voy a vivir a Cantabria y trabajo en Madrid, en Barcelona y demás. O sea que, todos lo dicen. Al final, yo creo que eso es una riqueza para nuestra imagen, es una para nuestra comunidad tremenda, porque, oye, que también el día de mañana pueda ser sitio de vivir para todo este público, yo creo que va a ser ahí de gran riqueza y va a arrastrar a más gente al final a nuestra región. Como profesionales, ¿cómo estáis viviendo esta experiencia? Para mí es muy bonito, vamos, quiero decir, o sea, poder grabar a esta gente que es muy difícil acceder a ellos. Sí. O sea, es que el otro día estábamos en Latas y un grupo de 15 niñas, ¡jo, que ha venido este actor! Tal. Entonces, estar tan cerca de ellos, de tantos, es muy complicado. Y aparte entonces, pasando mucho tiempo con claro, ellos, claro, es ¿no? que claro. les conoces de verles en la televisión, en el cine, lo que sea, les ves en persona, les conoces, no tiene nada que ver, claro. Claro. Y la verdad es que para mí está siendo una experiencia muy buena. Lo pasamos bien. Sí. Hay buena sintonía entre nosotros, entonces lo pasamos bien y nos organizamos bien el trabajo, no hay ningún problema. Es divertido, divertido. Y un esfuerzo muy grande el que hacen. ¿Cómo? Un esfuerzo muy grande que al final... Dejan todo de lado, sus familias y demás, por estar ahí el fin de semana pegados a toda esta gente. Entre, además de ellos, Pedro, hablábamos de otras colaboraciones, otros apoyos de pequeñas empresas para que este proyecto sea una realidad. Sí, como bien decían Juanma y Pepe también, pues eso, tenemos el Lata Surhaus, Ocean Jet, Motos de Agua, Waikiki para el tema del sub, también tenemos así la Regina, los 10 hermanos para la lancha, diferentes restaurantes como... Galeón, Galerías Culturas, La Boquería, también institucionalmente, aunque ahora lo tenemos un poco parado por todo este tema de las elecciones que están esperando a ver cómo quedan los sillones, pues la Consejería de Turismo para el tema de Cabárceno y demás para que puedan entrar, Salticampers, Camper Santander, tenemos aparte Automóviles que nos ha cedido un coche, a Seat que también nos ha cedido otro coche. Es que son muchísimas patas para vertebrar este proyecto y un fin de semana de esas personas. Nosotros en Petit Comité lo hablamos así como que parecemos ahora mismo viajes al con, sí, porque al final este fin de semana mismamente, para que te hagas una idea,
vamos a tener la visita de Ángel Martos y Cristina Boscano, que es la directora de los 40 principales de la Andalucía, programa de radio de más audiencia a nivel nacional, con Patricia, con Patricia Sáñez, que es una presentadora que colabora en La Sexta y otros medios, con otras 13 influencers amigas que vienen a disfrutar. ¿Otras 13? Claro, son 14, más este grupo de Cristina y Ángel 2, más Flora González, que ya ha venido varias veces, que, ya ha venido varias veces, que viene el fin de semana también a Cantabria. Sí, fíjate que nos juntamos con unos 20 invitados. Al final, con nuestros recursos y nuestra buena ilusión y ganas, pues es complicado muchas veces gestionar a todos y tienes que ir sacándolo. Claro, y vosotros en concreto, ya para ir terminando, este mismo fin de semana con 20 invitados que van a pasar por este proyecto Obsesionados por Cantabria, ¿cómo os vais a organizar? No sé. Y que el día tiene muchas horas. A la carrera. Claro. Iremos a la carrera. Iremos para acá, para allá, con las cámaras detrás de unos, detrás de otros, nos iremos programando. Obsesionados es así, a la carrera. Sí, un poquitín, es un poquitín. O sea, no hay una, no digamos una programación en concreto, porque muchas veces hay, si cambios, todo varía, ¿no? Hay cambios de última hora. Igual, claro. Igual unos llegan más tarde, claro, y se alarga más, o se quieren quedar más tiempo haciendo surf. Bueno, tenéis capacidad de reacción. Sí, o sea. Sí, intentamos. Procuramos, bueno, pues acercarnos a ellos así un poquitín, son muy, muy cercanos, hay un poquito de colegas, para que no les sea tan, tan duro tener ahí a dos personas con las cámaras. Sí, porque explicarles un poquitín, pues siempre les explicas, pues mira, esto, la Bahía de Santander, tal, les haces un poco de guía turístico, de guía turístico, sí, claro, también, claro, aparte. Para, no sé, que parezcas más cercano a ellos, ¿no? Bueno, chicos, pues un placer haberos tenido en Cantabria por la mañana. Les dejamos porque este fin de semana ya ven todo lo que tienen por delante y además nosotros esperamos poder verlo próximamente como hacemos cada semana en el programa. Muchísimas gracias y enhorabuena por las fotos y por los vídeos. Gracias. Pedro, nos vemos el próximo jueves que ya estamos a puntito de terminar. De hecho, a las puertas. A las puertas. Volvemos mañana, como siempre, a partir de las 12:30 del mediodía.